día de representar a la juventud del pueblo. Y en este caso, pues bueno, la recepción a las 12 y ahora pues haremos la presentación en este caso en el pabellón de la Nevería, que es donde está la orquesta. Bueno, y allí pues las que salen coronarán a las entrantes y bueno, y a partir de, digamos, de la noche de hoy, pues bueno, pues un prefiestas, como bien te digo, con este buen pregón, bueno, y a disfrutar de estas fiestas de agosto en honor a Santo Domingo de Guzmán. ¡Viva San Pedro de Calanda! También hay que destacar que cuando, en este caso, pues son todas de la misma cuadrillica, han ido muchos años juntas, pues en este caso se les ve esa unión y ese humor distinto, vamos, pero muy bien. En este caso, por felicitar también a los padres, porque ya sabemos lo que conlleva este tipo de actos, tanto de las mayores como de las pequeñas, y mi felicitación a las familias. Esperando los 9 años restantes desde que fui maja pequeña y lo vivo con mucha ilusión. Pues de maja pequeña vas con la vergüenza como siempre, pero vas tirando hacia adelante y te hace mucha ilusión y ahora que eres más, así que soy más mayor, mucho más. Que se disfruten, que todo el mundo disfrute de las fiestas a tope, que son una vez al año, estamos deseando que lleguen y sobre todo con respeto y cuidado. Los excesos de todo es muy malo y si todos tenemos respeto se puede disfrutar perfectamente. Pues no sé, yo vengo a San Pedro porque es mi pueblo y siempre me lo paso muy bien en fiestas y más si eres majano, que es como que representas al pueblo un poco. Pues porque vengo aquí desde pequeña y soy en el pueblo de mis abuelos. Y bueno, siempre me ha encantado crecer y ver estas presentaciones de majas. Más majas que nunca. Me he animado por mi cuenta y a mis abuelas también les hacía ilusión y pues eso me ha empujado. Pues acudir a todos los actos que haya preparado la comisión de fiestas y disfrutar. Es pasárnoslo muy bien. Disfrutar todas juntas y con la gente que venga de fuera, que les invitamos a San Pedro, a la Peña y a todos los actos. Pues muy importante porque yo viviendo aquí desde pequeña, eres el pueblo de mis abuelos y siempre que vengo me lo paso genial y siempre tengo ganas de volver porque como la gente de aquí no hay en ningún lado. Para mí es muy especial porque llevamos desde pequeñas de que fuimos majas infantiles, soñando con esta noche y este momento y ya lo está haciendo, o sea que tiene buena pinta las fiestas, la presentación y todo lo que viene de ahora en adelante. El primer acto que tenemos que ir es al chupinazo, que lo damos aquí en el ayuntamiento y nada, estará todo el mundo ahí, nos lanzaremos huevos, de todo, agua, de todo, y una locura, una locura. Y luego es por la tarde las carrozas. La Peña del Desmadre. Estáis todos invitados y nos lo pasaremos muy bien. Todos chicas, muchas chicas y la mayoría majas.